100 años después de la coronación y con las frases finales del himno que le cantan con fervor los valencianos, se inaugura en Valencia la exposición Salve Reina del Cel y la Terra, para conmemorar el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Una muestra con piezas excepcionales vinculadas a la patrona de Valencia, algunas de ellas nunca antes expuestas, como la corona actual de la Virgen o sus mantos históricos, que de forma temporal y solo en esta ocasión podrán verse a un metro de distancia y al detalle. Esta exposición es de cosas que no se han visto y que no se van a poder volver a ver, porque la corona de la Virgen, obra de los hijos de Sugrañes, el que hizo la del 23, que es una copia, utilizando joyas, todo lo que se pudo recoger entonces. Hay diamantes de una pulsera que regaló la reina María Cristina, todo lo que se pudo recoger de antigüedades en aquel momento, en el año 40-41, y es una preciosidad, y claro, todo el mundo la vemos ahí cuando entramos en la basílica, pero está allá arriba, y bueno, sí, se ve una cosa bonita, pero ahora la podemos ver a un metro de distancia, lo mismo que la aureola de las parroquias, que fue un regalo también de después de la guerra, con los santos de las parroquias principales de Valencia. Está integrada por una treintena de piezas vinculadas a la patrona de Valencia, entre mantos, esculturas, óleos, carteles y piezas de orfebrería vinculadas a la imagen de la Virgen de los Desamparados y, en concreto, al acto de su coronación en 1923, una manifestación de la devoción por la Mare de Déu que expresan una tradición tejida en el sentimiento sobre la fe. Yo creo que es muy importante este conocimiento de estas realidades que, como se podrán observar, no están al alcance de todos. Y ahora sí podrán ser vistas y podremos valorarlas en todo su significado. Naturalmente son obras que acompañan y expresan una devoción, una tradición que está tejida de sentimientos y de fe. Y es la realidad viva de nuestro pueblo. Y por tanto creo que es una forma de conectar perfectamente con la realidad de esta historia que nos acompaña de una forma tan fecunda en todos esos años. La Fundación Bancaja ha organizado esta muestra como un homenaje a la patrona de Valencia, en colaboración con la Basílica, cuyo Museo Mariano ha cedido piezas para la exposición, al igual que al coleccionista valenciano Pedro Arrue y a la Iglesia de San Juan del Hospital. La Fundación también ha aportado obras propias para la muestra, como el cuadro de la Virgen de los Desamparados de Joaquín Eiximeno, del siglo XVI. Una exposición capaz de llegar al corazón de los valencianos porque expresa el amor de un pueblo a su madre. Estamos muy contentos y muy satisfechos porque entre todas las cantidades de actividades que se están programando, yo creo que esta es una de las que más nos va a tocar el corazón, ¿no? Porque estamos hablando de los objetos que están más cerca de la imagen de la Virgen, que es el centro de nuestra devoción desde hace 600 años, ¿no? Y si estamos celebrando el centenario de la coronación, aquí tenemos la corona, ¿eh? Es verdad que no es la corona del año 1923, pero es la segunda corona que se hizo siguiendo los mismos cánones, con las directrices del mismo orfebre y labrada por sus hijos y con la misma forma. Por tanto, nos recuerda perfectamente la coronación. Yo creo que nadie, excepto la gente que trabaja en la basílica, pues ha visto tan cerca la corona como la podrán observar. Como decía don Javier, es una auténtica obra de arte que expresa el amor de los valencianos a su patrón, ¿no? Además de la pieza central de la muestra y que más llama la atención, la corona, la exposición muestra los mantos históricos de la Virgen de los Desamparados. El de la coronación de 1867, el del capellán mayor Germán Mata de 1915, el de la familia Burillo de 1940 y el manto del Año Mariano Universal de 1954. También podemos apreciar la capa pluvial del siglo XVII que llevó el arzobispo de Valencia, Prudencio Melo, en la segunda coronación de la Virgen, o la imagen del Niño Jesús conocida como el Bobet, que acompañó la imagen original de la Mare de Déu, obra de Ignacio Vergara. En el recorrido por la exposición encontramos la talla de la patrona, obra de José Esteve Bonet, de la colección de Pedro Arrue.
podrá visitarse con acceso gratuito hasta el 26 de febrero en la sede de la Fundación Bancaja.